Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por compartir toda esta valiosa información a través de este diario de Diana. Hoy tenemos a Mari Cardona y vamos a hablar de un tema que es el más importante de todos, porque vamos a ser primero nosotros en nuestra vida, primero yo. Primero yo para poder atraer lo mejor, porque siempre las personas están buscando afuera la felicidad, están buscando una pareja que quite los miedos, que satisfaga el amor, están buscando a otra persona que le brinde una cantidad de cosas que ni siquiera se tienen adentro. Entonces, primero yo, así vamos a bautizar el programa del día de hoy. Mari, bienvenida, me encanta verte. Muchas gracias. Hace rato que no nos veíamos. No, señora, es verdad. Muchas y nos haces mucha falta en el programa. Ustedes también a mí, Dios los bendiga, gracias. Tan bella. Vamos a hablar entonces de la importancia de amarnos a nosotros mismos, de aceptarnos completamente y por ende estar preparados para una buena relación de pareja, porque finalmente siempre atraemos a nuestra vida como estamos adentro. Exactamente, tal cual, es verdad. Es bien importante el tema que estás tocando, ¿por qué? Porque desafortunadamente cada uno de nosotros está empezando a buscar en otras personas lo que nosotros no tenemos. Entonces, normalmente tenemos una pareja, y por eso fracasan las relaciones, tenemos una pareja, ¿por qué? Porque estamos buscando que él sea mi complemento, que él sea el que me dé lo que yo no tengo, que él sea el que llene los espacios vacíos que yo tengo, y ahí es donde se complica toda la vida de la persona. Lo importante de esto es entender que simplemente la vida es un reflejo de lo que hay dentro de mí, como tú misma decías. Entonces, si yo empiezo a buscar y a quererme a mí misma, va a ser mucho más fácil. Desafortunadamente ocurre algo increíble y es que no nos enseñan a amarnos. Esa es la triste historia de esto. Nadie nos enseña a amarnos. Desde niños aprendemos que el otro es más importante, que el otro es primero, que el otro es mejor. Yo molesto mucho, digo que hay un libro de PNL que es buenísimo, de programación neurolingüística, que es el mejor libro que se escribió hace 2000 años, y hablo del libro, no del concepto religioso, y se llama Biblia. Y cuando le dicen a uno que hicieron los mandamientos de la ley de Dios, dicen que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el primer paso es amarnos a nosotros. Pero a usted le dicen cuando es chiquito, si se mira mucho en el espejo, se le va a aparecer el diablo. Entonces, no se mire, no se quiera, no se guste. Todo el tiempo viven comparándonos con otras personas. Entonces, mire su hermanito tan juicioso, mire el muchachito del colegio tan especial, mire fulano de tal como es tan querido y usted no. Entonces, los seres humanos aprendemos que yo no tengo que ser primero. Yo molesto mucho a los padres de familia cuando trabajo con padres, porque les digo, mire lo especial de esta historia. A usted le dan una galleta. El niño cerca del año aprende a reconocerse, por eso él se mira en el espejo y se hace así, él se sonríe. Se sorprende. Claro, él empieza a hacer un descubrimiento de sí mismo y extrañamente, porque toca decirlo así, extrañamente le están dando una galleta a usted y después le dicen, dame, y usted dice, no, es mío, porque él aprendió que existía él, es mío, y la mamá la mira, egoísta. Y entonces le cantan una cancioncita, compartir, compartir con alegría. Sí, sí. Y este niño que no comprende lo que le están enseñando de la importancia de compartir sin dejar de ser él mismo, empieza a creer que lo importante es el otro y no es él. Y en ese momento empieza toda la historia. Y mira, Mari, que estamos buscando siempre una cantidad de cualidades en la otra persona. Entonces el hombre empieza a soñar, yo quiero con una mujer, dar con una mujer juiciosa, que me quiera, que me atienda bien. Estoy poniendo un ejemplo, saben que son ejemplos solamente, que no sea celosa, que no me eche cantaleta. O la mujer empieza a buscar en el hombre, yo quiero un hombre noble, un hombre fiel, trabajador, servicial. Bueno, buscando una cantidad de cualidades que ni siquiera se tienen. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer realmente para poder atraer a una persona que queremos es convertirnos en la persona que queremos atraer en nuestra vida. ¿Cómo empezar a hacer ese trabajo? Mire, energéticamente hay algo que la gente tiene que entender, y es que energéticamente uno solamente atrae la gente que vibra en la misma frecuencia de uno. El otro es el espejo de uno. Entonces, ¿qué necesito? Primero, aprender a amarme a mí mismo. Cuando uno mira el libro de Luisa Hay, Usted Puede Sanar Su Vida, Luisa Hay es una mujer muy especial y es una mujer que le enseña a la gente a amarse. Y para aprender a amarse, primero hay que empezar a mirarse adentro, y eso implica empezar a mirar qué pasó en mi vida.
¿ya? ¿Qué es lo que tuve yo? ¿Dónde aprendí a no quererme? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde empecé a desvalorizarme a mí mismo? Y entender que esa desvalorización no fue mía, fue de los otros. Los otros me desvalorizaron y eso no tiene nada que ver conmigo. Y en el momento en que yo empiezo a tomar conciencia y comprender, porque los cuatro pasos para el cambio son esos. El primero se llama tomar conciencia, el segundo se llama comprender, el tercero se llama disociarse, el cuarto se llama repatronar. Si yo tomo conciencia que las cosas que yo he traído a mi vida no son mías, sino que me las dieron o mis padres o mis maestros o las personas de autoridad que pasaron por mi vida cuando niños, yo puedo empezar a comprenderlas y soltarlas. Yo puedo comprender que mi madre y mi padre me enseñaron que no había que ser tan vanidosa, por ejemplo. A mí me enseñaron a no ser vanidosa. Grave error. No me sé pintar, no me preocupo por peinarme. Gracias a Dios la gente me quiere como soy, porque si no sería una locura. Pero realmente uno tiene que enseñarle a la gente y esto tiene que empezar por los padres. Pero si yo no lo tuve, yo tengo que aprender en un momento de mi vida a decir, ok, hasta aquí. Hoy comprendo que mi mamá no era vanidosa. Puedo entender que era ella, no era yo, y no quiere decir que yo tenga que seguir siendo como mi mamá. Yo puedo empezar a quererme a mí misma, puedo empezar a mirarme, a peinarme, a pintarme, puedo empezar a darme valor a mí misma y empezar a hacerlo. Pero el primer paso para eso se llama reconocerse. Y reconocerse es empezar a mirarse, es empezar a hacer un DOFA o un FODA personal de tu propia historia de vida. ¿Qué quiere decir eso? Mirar cuáles son mis cualidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. La gente normalmente mira las debilidades y se queda en debilidades. Yo no sé si le ha pasado que entran a cursos o a talleres o en el mismo colegio y le dicen a uno, dígame 5 cualidades y 5 defectos. A los 2 minutos usted tiene los 5 defectos. Cualidades, usted se parece, cualidades. Te quedas pensando. Usted no tiene cualidades, usted no se valora, usted no reconoce. Cuando la gente le pregunta a uno qué es lo mejor que usted tiene, lo mejor. Y entonces usted tiene que ir y preguntarle a alguien, oiga, ¿usted me quiere decir qué es lo mejor que yo tengo? Yo siempre le digo a las mujeres, cuando trabajo con mujeres y hombres, les digo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los cuentos infantiles han influido mucho en nuestra vida, pero hay algo muy especial y es la Cenicienta jamás en la vida pudo tener al príncipe mientras fue Cenicienta. El día que ella se convirtió en una princesa, ese día tuvo al príncipe. Sí. Porque todo es posible de lograr. Mi recomendado de hoy, Dios usa lápiz labial, por la cabalista Karen Berg. Presentando el poder de la cábala desde el punto de vista de una mujer, Dios usa lápiz labial revela los principios espirituales y las herramientas de comprobada eficacia que ayudan a las mujeres a transformar sus vidas. Karen Berg, tal vez la mujer cabalista más preeminente de la actualidad, permite acceder a los secretos de esa sabiduría ancestral que estuvo prohibida para las mujeres por más de 4.000 años. Ella explica por qué las mujeres poseen una ventaja espiritual y describe la naturaleza especial que tienen para nutrir el mundo. En estas páginas vas a encontrar el poder de las almas gemelas, el significado sagrado del sexo y el verdadero propósito de la vida. Te recomiendo que leas este libro para que comiences a nutrir tu alma desde hoy. Uno llena los 10 depósitos de amor. El 5º depósito de amor que se llena de los 21 a los 28 años se llama el depósito de amor a mí mismo y es descubrir el valor que tengo yo. Después de los 28 años, usted entra a llenar un depósito de amor que se llama el depósito de amor de relaciones sentimentales. Es decir, después de amarme a mí, puedo tener una pareja. Mientras yo no me ame a mí, yo no puedo tener una pareja. ¿Qué es lo que pasa con las parejas hoy en día? Yo no sé si se ha dado cuenta de eso. Y es que las relaciones se acaban. No, es que él no era lo que yo esperaba. No, es que él no era lo que yo quería. Él tiene que ser un brujo. Y hay una cosa que hay que entender en hombres y mujeres que es muy impactante, pero es real, y es que hombres y mujeres se diferencian, tienen muchas diferencias, pero hay una diferencia fundamental en ellos, y es que el hombre tiene una mente más realista, la mujer tiene una mente mucho más mágica. Y en la mente mágica creamos un ideal de hombre
que nunca va a ser el que yo tengo. Vida mía, pobrecitos ellos. Y que tampoco estamos preparadas para el hombre que imaginamos, para el hombre que jamás estamos contemplando en nuestro cuento de hadas, en nuestro Cenicienta o en miles de cuentos de Disney que vimos cuando éramos pequeñitas y que nos creímos el cuento, porque así es, eso se queda por allá metido en el subconsciente. Exactamente. ¿Y qué tenemos que entender? Necesitamos mujeres reales para hombres reales. Exactamente. ¿Y eso qué implica ser yo? Cuando uno mira a Jorge Bucay y oye el libro de Jorge Bucay, de Amarse con los ojos abiertos, lo que dice Jorge Bucay es cierto y lo he repetido muchas veces aquí, y es uno se enamora de la alucinación que hace del otro. Por eso se llama enamoramiento, enamormiento. Y enamormiento y me muestro como no soy, enamormiento y me muestro como no parezco realmente. Entonces no me muestro al otro como es. Cuando uno se casa y se encuentra frente a la realidad, y la realidad es completamente diferente, uno dice... miércoles, y entonces ahí es donde se le complica toda la vida a la gente. Es que mira, por ejemplo, que los hombres se maravillan ante una mujer hermosa, una reina, una modelo, una actriz de televisión, pero no se dan cuenta, o no sé si es que no piensan, que esa mujer también se levanta, que es sin cepillarse los dientes, que está desmaquillada, que también se enferma, que también amanece despelucada. Esa es la vida real y a lo que tenemos que estar acostumbrados y conscientes de ello. Y ahí es donde comienza la desilusión. Entonces, por eso el trabajo se llama amarse a sí mismo. Es decir, yo tengo que mostrarme al otro como es. Yo no puedo decir soy perfecta porque no existe. Además, ser perfecta es horrible. ¿Por qué? Porque los perfectos son las personas que más sufren en el mundo. La perfección es de las cosas que más daño hace porque nunca puedo ser yo misma. Entonces, soy normal, soy humana, me equivoco, la embarro de vez en cuando. Y lo ideal cuando uno tiene una pareja realmente, si quiere tenerla para siempre, es aprender a mostrarse como eres. No es, yo quiero que la gente entienda esto, no es, yo me quedo en la situación de él tiene que adaptarse a como soy y punto, se acabó. No, es entender que yo le puedo mostrar lo mejor de mí, pero también puedo mostrarle que tengo dificultades. Pero para eso primero tengo que aceptarlo yo. Si yo no me acepto, pues nadie me va a aceptar. Además, que cualquier momento es el momento correcto. La gente dice, bueno, es que no tuve eso hasta los 7 años, entonces toda la vida he vivido con trauma, con alguna frustración, pero no importa si se tienen 30, 40, 50 o 60 años, el momento para cambiar es ahora y se puede hacer de una manera efectiva y de una manera amorosa. Eso que estás diciendo es totalmente cierto. Hay mucha gente que se queda amarrada al pasado. Tenemos gente amarrada al pasado, gente en el presente y gente en el futuro. Eso se llama un metaprograma que hay dentro de nuestro cerebro. Y muchos de nosotros nos quedamos amarrados, entonces para muchos es mucho más fácil echarle la culpa. Fue culpa de mi papá, fue culpa de mi mamá, fue culpa de mis maestros, fue culpa de... Hombre, todo lo que te ocurrió en la vida lo elegiste tú. ¿Y lo elegiste para qué? Para crecer, para aprender. Dentro de las leyes del universo... El Instituto Mente Cuerpo de la Universidad de Harvard trabaja 3 leyes fundamentales del universo. Y la primera de ellas se llama la ley del amor y dice, todo en la vida ocurre con un propósito de amor. Y está vinculada a la segunda, y la segunda se llama la ley de la evolución y dice, todo en la vida tiene un propósito de amor y el propósito de amor es que tú evoluciones. Es decir, que aprendas para evolucionar. Entonces, todo lo que te pasó en la vida, te pasó para que aprendieras. Evolucionarias, y está bien, tú no serías el mismo si hubieras tenido otro papá, otra mamá, otra vida. Entonces yo no me puedo quedar amarrado al pasado culpando a otro y diciendo, pero es que yo soy así de malas. La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres ser tú para tener la persona que quieras, la vida que tienes, lo que quieras realmente en tu vida? Yo siempre digo a la gente, la vida te da lo que tú quieras, pero para darte lo que tú quieras, tú tienes que aprender a pagar el precio de lo que quieres. Entonces, si yo quiero una persona, pues el super príncipe azul, pues la primera que tiene que ser princesa soy yo, indiscutiblemente. Es lo más cierto que he escuchado. Ahorita hablabas de 4 pasos. El primero era tomar conciencia, sí, para mejorar alguna situación de nuestra vida. Yo quiero que nos hables muy detalladamente de cada paso y cómo aplicarlo a nuestra vida para poder cambiar conductas o para cambiar creencias o paradigmas. Cuando uno trabaja creencias, hay un instituto que se llama Peak Potential Training, lo creó un hombre que se llama Ecker, tiene un libro fantástico de prosperidad que se llama Los secretos de la mente millonaria, y este hombre abre los 4 pasos para el cambio y creo que es de lo más claro que yo he encontrado dentro de todas las historias de cambio. Y él dice que el primer paso se llama tomar conciencia. Pongo un ejemplo: una mujer ve un hombre que
golpea a su mamá cuando era pequeña. Esta mujer aprende que el amor es maltrato. Esto es muy triste y para mí que los padres de familia vean esto me parece súper, porque yo quiero que entiendan que ese es el trabajo de un padre de familia. Tu hijo no va a hacer lo que tú le digas, va a hacer lo que tú hagas. Entonces el niño aprende de la experiencia, y si el niño aprende de la experiencia y el niño ve que golpean a una mujer o maltratan a un hombre, él cree y aprende que la vida es un maltrato. Entonces él cree que el amor es eso. Entonces en la vida él comienza a buscar amores donde maltraten. Así de sencillo. Y en ese momento, ¿qué ocurre? En ese momento, esa niña crece, se vuelve una princesa, pero busca un príncipe que la maltrate, no hay nada que hacer. ¿Ese es el patrón que tiene ahí? Claro, busca una bestia, esa es la realidad de la historia. Y mientras ella no tome conciencia, porque ellas dicen, pero yo no entiendo, porque yo salgo de Guatemala y me voy a Guatepeor, porque todos los hombres que llegan a mi vida son malos, que los hombres son una porquería, no es cierto. Yo busco atraer ese tipo de hombres porque para mí el amor es eso y yo busco que me maltraten además. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es inconsciente, esto no es consciente. En ese momento esta mujer, si no entra dentro de ella y comprende esto, y comprende que esto fue una historia que aprendió de sus padres y que era la historia de sus padres y no la de ella, ella nunca va a poner disociarse, que es el tercer paso. Si yo logro comprender y entiendo que es de ellos y posiblemente era la historia de su mamá y la mamá de su mamá, porque esto es una historia repetitiva, en ese momento, si ella logra comprender y puede decir, ah, esto era de mi mamá, esto no era mío, yo no necesito tener un hombre que maltrate en mi vida, porque esa era la película de ellos y no la mía, y el amor no es maltrato. Cuando comprendo, me puedo disociar, es decir, decidir si me quedo con este patrón o no. ¿O lo cambio? Sí, y en ese momento, ¿yo qué hago? Creo un nuevo patrón, se llama repatronar, en mi mente donde diga, yo merezco hombres buenos, merezco hombres que no maltraten, merezco hombres que realmente sean príncipes para una princesa. Hola, mi nombre es Isha Jan y estoy aquí para darte un tip sobre la conciencia. Si tú quieres disfrutar tu día, una de las cosas más importantes es despertar dando apreciación. Y a la primera persona que necesitas apreciar es a ti misma. Cuando te estás lavando los dientes en la mañana, mírate al espejo y dite cosas positivas. No estés siempre pasando negatividad y crítica por tu mente. Y cuando salgas a enfrentar al mundo, enfócate en el amor y en apreciación. Y verás cómo todo comenzará a cambiar. Más muestro apreciación, más comienzo a fluir, más doy gratitud y más que nada me aprecio a mí misma. Voy a comenzar a percibir al mundo a través de ojos nuevos, los ojos del amor. Estamos exigiendo una cantidad de cosas que no tenemos, eso no es posible, tenemos que exigir definitivamente lo que somos. Entonces, si estoy buscando una persona fiel, sea fiel. Si estoy buscando una persona amorosa, soy amorosa. Si estoy buscando una persona trabajadora, soy trabajadora. Pero en eso se cae mucho. Las relaciones se buscan como para tratar de complementar lo que yo no tengo y por eso hay tantos aprendizajes, por eso fracasan y por eso terminan odiándose después de compartir varios años. Eso que estás diciendo es real. Es decir, lo más importante de esto es recordar eso. Yo no tengo que buscar en el otro, tengo que buscar en mí. En estos días mandaron un meme en un chat que tengo ahora, mandaron un meme hermoso que decía, lo siento, no puedo ser la mujer de tu vida, pero vale para mujer o para hombre, lo siento, no puedo ser la mujer de tu vida porque ahora soy la mujer de la mía. Wow. Y esto es real. Primero hay que ser la mujer de tu vida para ser la mujer de la vida de otro o ser el hombre de tu vida para ser el hombre de la vida de otro. No busquen llenar espacios con el otro, llenen los espacios ustedes y el resto se da por añadidura. Y nos faltó una ley de la que estabas hablando ahorita de la Universidad de Harvard, la ley del amor, la ley de la evolución y la ley... Y la otra se llama la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dice, a cada quien le toca
lo que le corresponde. Mientras yo no sea una princesa, nunca voy a tener un príncipe. A cada quien le toca lo que le corresponde. Por eso es tan importante mirarse adentro, por eso primero pensar en mí, por eso primero en llenar mis espacios antes de llenarlos del otro, porque por eso es que nos llenamos de vacíos que nunca vamos a poder llenar. Mari, me encantan tus charlas, me encanta escucharte. Yo sé que a la gente también te agradezco en el alma que hayas estudiado acá en el programa, que hayas compartido todo lo que sabes. Dios te bendiga. Y a ustedes les mando un beso gigante. Recuerden que la felicidad es una decisión que se debe tomar ahorita mismo. Cuídense mucho, a divertirse, porque para eso es la vida. Nos vemos mañana. Chao. We'll be right back.